بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وقائدنا ومولانا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم على اله وصحبه اجمعين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إلى el nombre de Allah, el más compasivo, el misericordioso, y que la paz sea con su amado profeta y mensajero, ...Muhammad ibn Abdullah, sallallahu alayhi wasallam... ...con sus familiares, amigos, compañeros... ...y todos aquellos que sigan su guía hasta el día del juicio final... ...atestigo que no hay nada ni nadie digno de ser adorado excepto Allah... ...y que Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él... ...es su último profeta y mensajero... ...salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh... ...que la paz, la misericordia y las bendiciones de Allah sean con todos vosotros... Y vosotras. Extiendo mis saludos de paz a aquellas personas que no sean musulmanes y que estén eh, sintonizando con nosotros a través, a través de la plataforma del, de la Asociación Iqara Ceuta, la cual estamos compartiendo nosotros en, en nuestros canales de Facebook. Alhamdulillah, es un, es un placer enorme volver a estar con vosotros, eh, lo cual eh, agradezco de corazón que hayáis... Hayáis eh, decidido invitarme para estar con vosotros una vez más, un ramadán más. Y pido a Allah subhanahu wa ta'ala que os recompense por ello, que acepte este acto de vosotros y de nosotros, y, y sobre todo que ponga barraca en estas palabras y que, que sean sinceras y que sean eh, aceptadas por Allah subhanahu wa ta'ala. Nosotros eh, la semana pasada empezamos una serie, la cual presentamos y dijimos que íbamos a. InshaAllah intentar abordar durante cuatro semanas, siendo esta la segunda. Tal y como aparece en vuestras pantallas, el título que decidimos poner a esta serie es El Profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam, como líder y como ejemplo. La primera clase, así a modo de resumen muy muy breve, versó prácticamente sobre... sobre Quién era el profeta Muhammad ali Salatu Salam, pero desde una perspectiva externa, es decir, cómo lo veían aquellos que eran doctos, eruditos y personas formadas y reconocidas internacionalmente. Pero les... Habíamos dicho que eh, eh, la introducción versaba sobre qué opinaban algunas personas eh, eh, doctas, eruditos que no eran musulmanes y que, a, que además eran eran grandes pensadores reconocidos de forma internacional. Y dimos eh, subhanallah. Eh, unas, unas premisas, lo que opinaban estos eh, grandes pensadores, eh, y luego pasamos ya a mencionar las diez, o nueve, re, en realidad, porque la décima es un, eh, es un combinado de actitudes, nueve características que todo líder debería, debería tener para con su, con su grupo. Y habíamos dicho que la función de líder no se eh, cierra o se simplifica o limita únicamente para la cuestión religiosa, se puede ser un líder en muchísimos campos. Entonces, eh, también hablamos de la definición de la palabra liderazgo, tan importante hoy en día y que se establece tanto en el ámbito comercial como ejecutivo, educativo, laboral, asociativo, etcétera, etcétera. Y finalmente, vimos eh, por lo menos la primera característica de eh, los líderes y la desarrollamos. Y no sé si os acordaréis que dedicamos gran parte de la charla a relatar el famoso hadith de. Los brazaletes de Qisra, no sé si os acordaréis, y era el famoso hadith eh, de Suraqa ibn Malik. Um, la número uno decía que el líder debía tener total comprensión y entendimiento de aquello a lo que llama a la gente, absoluta confianza en aquello eh, a lo que llama a la gente, total confianza. Debe creer en ello y debe creer con certeza que prevalecerá, es decir, confianza en sí mismo y en sus objetivos. Y no deben haber discrepancias entre aquello a lo que llama y sus prácticas. Es decir, debía practicar con el ejemplo. Esta primera característica ya la pudimos analizar y ya la pudimos eh, desarrollar en profundidad. Bueno, por encima, ¿verdad? Porque en profundidad nos llevaría un Congreso eh, Internacional con muchas ponencias para cada una de estas eh, características. Vamos a pasar directamente ya a la segunda, Bismillah. La segunda condición eh, es tener habilidad para seguir llamando a nuevos miembros a su dawa, en este caso su liderazgo religioso. Habilidad para seguir llamando a nuevos miembros a su dawa y además tener claro que no es un tiempo limitado y que lo estás haciendo de forma continua, siempre lo estás haciendo. ¿Mm? Bien. El profeta Muhammad salam, nunca, nunca abandonó su da'wah, nunca abandonó, abandonó su, su objetivo, que era predicar la palabra de Dios, como otros profetas y mensajeros que le precedieron eh, miles y miles de años atrás también hicieron. Eh, y lo hizo el profeta Muhammad salam, hasta el último día de su vida. No lo dejó, nunca jamás lo abandonó, no titubeó ni por un solo segundo. Y esto es porque la dawa nunca para, la prédica de la religión nunca para. Siempre habrá, como dijo el profeta aunque sea una sola persona o un grupo de personas que se mantendrán firmes en el camino de su Señor y llamarán a su dawa y llamarán al camino recto y virtuoso. SubhanAllah, incluso antes de las batallas, eh, hablamos de cuestiones históricas y siempre que hay algún aspecto que pueda llamarle la atención a alguien, porque hablamos de un hombre de paz, hablamos de un hombre de Dios, que era el profeta Mohammed alayhi salatu pero aún así era un hombre de Estado, aún así era un gobernante también. Y hemos visto eh, en esta serie cómo eh, en los primeros años de su prédica intentaron matarle, intentaron eh, coaccionarle, le hicieron un boicot, le prohibieron mantener relaciones cívico-sociales, gastronómicas e incluso culturales o vecinales. Con sus propiamente dicho, y valga la redundancia, vecinos de la Meca, eh, asesinaron a compañeros suyos, amigos íntimos, familiares, como Hamza ibn Abdul Muttalib, radiAllahu ta'ala anhu. Y subhanallah, por eso digo que se llevaron a cabo batallas, y el profeta a sallallahu llevaba a cabo batallas. En, desde una perspectiva defensiva porque la primera batalla de Badr todos sabéis que los de Quraysh vinieron a atacar al profeta de Salam con las caravanas comerciales, etc. Etcétera, etcétera. Um, y incluso antes de cualquier batalla incluso antes de cualquier batalla y la historia está llena de batallas eh, de civilizaciones siempre el profeta de Salam antes incluso de, de entablar o de establecer los términos con... Eh, ...con la otra parte... ...siempre mandaba a Ali ibn Abi Talib... ...radiallahu ta'ala anhu... Para que, ...para que fuera al otro ejército... ...a invitarles al Islam... ...a llamarles a la paz... ...a llamarles al Islam... ...a llamarles a el camino de un solo Dios... ...al monoteísmo... ...y, y le decía, como está recogido en el hadith... ...en eh, Sunan Abi Dawud, el hadith es auténtico... ...le decía, ya Ali... ...radiallahu anhu... ...si Allah llama o guía... Mejor dicho, si Allah guía a una sola persona a través de ti, es mejor que 100 camellos rojos. Subhanallah. Y aquí hay que pararse un momento. Subhanallah, lo dije en la anterior eh, clase. El tema de los camellos era eh, como hoy en día es un, un, un vehículo, un coche. ¿Sí? Y los camellos rojos eran los más valiosos. Os lo digo en serio. Los camellos rojos eran equivalentes a un Porsche o un Ferrari de hoy en día. Era equivalente a un Porsche, o Porsche, si lo pronuncias en inglés, o un Ferrari, un grandísimo coche, el más caro. Y dijo el profeta A.S.: Si guías a una sola persona antes de un conflicto bélico o beligerante al Islam, es mejor eso que 100 camellos rojos. Es mejor que muchísimo dinero y que muchísimos lujos. Decía Sallallahu Alaihi Wasallam. Um, los, primeros de, 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 de predica, los primeros años de la prédica, los primeros años de la Dagua, que se llamaba, sí, se llamaba los años de la Dagua, eh, los trece primeros años que vivió en Mecca y luego diez años en Medina, puesto que la prédica del Islam por parte del profeta alayhi salatu se desarrolló durante 23 años, trece años en la Meca diez años en Medina. Um, durante los primeros años era solo leer el Corán, era memorizar, recitar el Corán. Y no había nada de confrontación física, solamente era invitar a las otras personas a una religión que era, era la consecución de las otras que Allah había enviado a través de otros mensajeros, como la religión de Musa, o la religión de Isa, Jesús, el hijo de María, que la paz y las bendiciones de Allah sea con todos ellos. Entonces, durante los eh, eh, trece primeros años, de, de Dawah en la Meca, el profeta Muhammad s. S. llamaba, enseñaba, predicaba el Tawhid, principalmente el monoteísmo, que solamente hay un Dios, solamente hay un Señor, es el Señor de los mundos. Y les enseñaba no solamente el Tawhid al rububia es decir, que Allah, Tawhid eh, al rububia se puede traducir como el monoteísmo en el Señorío de Allah, que no solamente Allah es nuestro Señor, sino que Allah es el Señor de los mundos es el Melik es el rey del día del juicio final es el que nos provee es el que nos cuida es el que nos va a juzgar el día de Yamuljiama es el que tiene control sobre todas las cosas el que, es el que lo sabe todo es el que conoce lo que ha ocurrido lo que ocurre y lo que ocurrirá todo eso es eh, así en, en, en resumen el monoteísmo en su señorío pero también, también les enseñaba lo realmente importante que es el, el que es eh, el monoteísmo eh, en la adoración el monoteísmo en la adoración es decir reconoces todo lo que acabamos de decir en cuanto a las características de Allah subhanahu wa taala pero también reconoces que eh, Allah subhanahu wa taala es el único merecedor de nuestras súplicas de nuestra adoración de nuestros ayunos de nuestra caridad de los sacrificios, cuando sacrificas a un animal, de nuestras oraciones, de nuestros ruegos. Todo eso va dirigido solamente a Allah subhanahu wa ta'ala. Cuando hacemos una súplica, solamente se puede dirigir a Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Mm? Cuando rezamos, lo hacemos por Allah subhanahu wa ta'ala. Adoramos solamente a Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Sí? Cuando hacemos du'a, suplicamos, imploramos, lo hacemos a nuestro Señor Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Por qué? Porque de lo contrario estaríamos incurriendo en Shirk, que es politeísmo. Pero esto estoy convencido de que lo sabéis más que de sobra. Entonces, los trece primeros años, el profeta Ari Saratustra era Tawhid, Imán, Akida. Tawhid, Imán, Akida. Monoteísmo, fe y creencia. Monoteísmo, fe y creencia. No solamente creer en Allah, sino también adorarle solamente a Él, alejándonos del politeísmo y cualquier forma de asociación. Eh, para con Allah subhanahu wa ta'ala, sino que también creer en los pilares del, del imán. ¿sí? Creer en Allah, creer en los ángeles, creer en los profetas, creer, creer en sus libros, creer en, eh, en el día del juicio final, creer en el decreto divino. Eh, y eso lo que hacía prácticamente era reforzar el corazón del creyente prepararle para lo que vendría más tarde, porque como digo, como he contado eh, en la otra serie que es la de los sábados estamos analizando la vida del profeta Yusuf en ese aspecto o en esa serie les hablé en la introducción acerca del contexto social en el que vivía el profeta Muhammad salatu salam... cuando descendió surat Yusuf y hemos estado hablando que eh, eh, en los primeros años en Mecca... Eh, los años de la persecución y los años del boicot, el profeta Muhammad preparaba a los creyentes para reafirmar su corazón para acercarlo a la subhanahu wa ta'ala y realmente las alejas que tenían que ver con los ahkam por lo que es haram y con lo que es halal vendrían principalmente en la época de Medina, Así cuando Allah subhanahu wa taala determinaba a través de la revelación de una ley que algo estaba permitido o que estaba prohibido ellos tenían su corazón establecido, tenían su corazón reafirmado en su y lo aceptaban y decían semi ana o ataana escuchamos y obedecemos um, el profeta Muhammad aleyh, salam, como he dicho su da'wah era continua, era continua, y, y no encontraba, o no encontraremos una, un momento en el que hizo una pausa y dijo, voy a tomarme un descanso y voy a dejar de predicar durante un tiempo, luego lo retomo, Hashalillah. El profeta Muhammad, ali salatu wasalam, fijaos, para, para poder eh, entender en su esencia eh, esto que os estoy diciendo, dijo el profeta Muhammad, ali salatu en un hadith que recoge el imam Ahmad en su musnad, y Sheikh Al-Albani declara Sahih en Sahih al jamir número 1424. Eh, si el día de la resurrección, dijo, si el día de, de, si de, de, de Yom Al-Qiyamah, el día de la resurrección viene sobre vosotros, es decir, os llega el día de la, de la resurrección, se establece sobre vosotros, y tenéis un, un, una. una no es un árbol joven, sino es una, una, una semilla de árbol, por así decirlo, sí. Eh, ¿Qué dijo que hagáis? Si lo tenéis en la mano, si tenéis una semilla de un árbol, o un árbol pequeñito que necesita ser plantado para crecer, y llega el día de Yomul lo veis que se ha establecido el día de Yomul dijo plantad ese árbol. Es decir, no dejéis de hacer el Jair nunca. Es decir, no dejéis de hacer una buena oportunidad nunca. ¿Mm? No dejéis de aprovechar cualquier oportunidad para hacer el bien, porque nunca sabes cuándo va a llegar tu momento. Y la acumulación de buenas obras, la acumulación de buenas obras, va a ser algo positivo para ti. Y el día a día o lo encontrarás. Pues dijo el profeta Muhammad alayhi tu Todo lo que hagas se verá, sí. Todo lo que hagas se verá. Todo lo que digas lo verás y se te presentará en un libro, dijo el profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Y el profeta Muhammad alayhi salatu como hemos dicho en, esta, en este título, en esta segunda característica del liderazgo, estaba muy comprometido con su prédica, estaba absolutamente comprometido, es decir, no comprometía su dawa por nada ni con nadie. Vosotros sabéis, eh, he querido traer este hadith porque tiene beneficio, vosotros sabéis que el profeta Muhammad salam, se narra mucho, ¿verdad?, en ese hadith en el que dijo, cuando su tío, también lo mencioné, también lo mencioné en la historia de, del contexto social en el que, en el que um, descendió Surah Yusuf. Vosotros sabéis que eh, en una ocasión se le, se le acercó su tío Abu Talib, el tío paterno del profeta Muhammad, salam, y que le amaba, el profeta salam, le amaba profundamente porque. Porque le cuidó como un padre, su padre murió eh, cuando el, el profeta Alí Salatú prácticamente era un bebé y entonces cuando vino a decirle, él, era, él, él no creía en la religión del profeta Alí Salatú y cuando vino a decirle, oh Muhammad, abandona tu religión, no vas a tener éxito, te ruego que por nuestros ancestros, por nuestro tribalismo, abandones tu religión, ellos te van a dar lo que tú quieras, vengo a rogarte, por presión política y social de los Quraysh que abandones eh, esta cruzada tuya. Y esa cruzada era la salvación de la humanidad. Y vosotros sabéis que se narra en muchos manábir, en muchos manábir es el plural de mimbar, ese hadith en el que el profeta Aleis salatu salam, dijo, oh tío, oh tío, um, si me pusieran el sol en la mano derecha y la luna en la mano izquierda, Nunca jamás comprometería mi da'wah hasta el momento en que me muera. ¿sí? Jamás abandonaría mi din. Este hadith está transmitido por eh, Ibn Ishaq en su Al-Magazi, tomo 1, página 154, y otros. Pero muchos sabios han declarado que este hadith, eh, este hadith es da'if, ¿sí? es un hadith débil, porque en la cadena de narración existen narradores que no gozan de la credibilidad, de los estándares, para que eh, sea considerado eh, auténtico, fiable, y por lo menos que el hadith sea hasan, que sea aceptable, es decir, no llega ni siquiera a sahih, que es auténtico. ¿Mm? Sheikh al-Albani lo explica en eh, Silsila Daifa, en, en la página número 92, eh, y y dijo el profeta Muhammad alayhi salatu perdón, en, en Silsila daifa en el tomo 2, página 311. Pero hace un comentario, y este beneficio me gustaría compartirlo con vosotros. Dice: Pero me gustaría compartir un hadith poco conocido, que es parecido y es auténtico. Está en Silsila uh, as sahiha número 92 en este caso. Y dijo que cuando Abu Talib le comentó esto, en realidad lo que le dijo, y este hadith está establecido, es. No soy más capaz de renunciar a mi fe de lo que tú eres capaz de conseguirme o entregarme un rayo de sol en mi mano. ¿Lo ¿Habéis visto? Prácticamente es imposible lo que le está diciendo. Es como, como diciéndole, cuando tú me pongas un rayo del sol, me lo pongas en mi mano, me entregues un rayo del sol, entonces yo abandonaré mi religión. Es decir, como nunca vas a conseguir esto, no voy a abandonar nunca, yo tampoco, mi religión. ¿sí? Vamos a pasar a la tercera condición. Ya hemos visto dos. Vamos a la tercera, inshallah. La tercera es la capacidad de liderazgo en acomodar a los nuevos miembros, a los nuevos allegados, así como educar, organizar y asignar tareas a los mismos. Repito capacidad de liderazgo en acomodar a los nuevos miembros a los nuevos allegados así como educar organizar y asignar tareas a los mismos la religión en la época del profeta estaba en continuo desarrollo estaba en continua expansión cada vez había más personas que abrazaban la religión la última religión la religión elegida por allah subhanahu wa taala continuamente Mecca, Medina, toda la península arábiga y luego extendiéndose por todo el mundo. Hoy en día, en cada país del mundo existen musulmanes que dicen La ilaha illallah, afuera, ah, perdón. El profeta Muhammad salatu Salam era el mejor maestro, era el mejor educador. No hay comparación posible. Y esto lo hemos analizado en la primera clase, no lo digo yo, y tampoco lo dicen musulmanes, y tampoco lo dicen hadith porque... Él, a él no le gustaba que, que dijeran que era el mejor de los profetas o que era el más amado de Allah o que era el mejor, el mejor. Como dije en la primera clase, él siempre decía: eh, cuando esa persona que estaba temblando se le acercó a él, le dijo: No tiembles, no soy ningún rey, solamente soy un hombre, hijo de una mujer que solía comer carne seca en la Meca. Es decir, como decir: Soy, soy el hijo de una mujer pobre y humilde, ese soy yo. Y si queréis referiros a mí, llamadme. Muhammad, eh, mensajero y esclavo o siervo de Allah. Abduhu Barasuro, siervo y mensajero de Allah. Entonces, no es que lo diga yo ni los saharíes, lo dicen grandes pensadores, grandes filósofos, grandes críticos y sociólogos, grandes escritores, incluso diplomáticos. Al, al empezar la primera clase de la semana pasada, os comenté y os traje comentarios, textos, aparecen en el libro, os traje libros, páginas, tomos de donde venían estas definiciones del profeta Muhammad salam, por parte de estos grandes pensadores. Hemos dicho que el profeta salam era el mejor educando, el mejor educando, subhanallah. Fijaros en este hadiz Este hadiz siempre, siempre que lo leo o incluso que lo recuerdo me llama la atención. No por lo que le dijo. Sino por cómo se lo dijo Porque hermanos y hermanas es muy importante Y creo, si no me equivoco Que ayer el profesor el Usted, ya sabéis, que estuvo dando la charla de ayer La cual estuve viendo Creo que se llama usted Rafael o algo así Estuvo hablando sobre los modales eh, No, perdón, ayer estuvo el hermano Hisham Y antes de ayer estuvo eh, el hermano de, de, de Barcelona ¿sí? Que estuvo hablando sobre los modales del profeta Muhammad alaihissalatu y la carencia que tenemos en los modales. Subhanallah, a veces nos centramos en lo que se dice, pero no en cómo se dice, y no seguimos la tradición profética, no seguimos realmente lo que el profeta Muhammad alaihissalatu salam realmente nos ha enseñado. Yo desearía compartir con vosotros este hadith que tanto, tanto, tanto me llamó la atención y que quiero que analicéis este y el próximo que voy a narrar, porque voy a narrar dos, inshaAllah, que tienen que ver con el cómo se dijo más que lo que se dijo. Me gustaría que lo analicéis, me gustaría que lo saboreéis, que lo degustéis, que lo entendáis, que reflexionéis sobre él y que luego, y, y que luego, luego hagamos una autocrítica, que nos critiquemos a nosotros. En relación a cómo actuamos ante ciertas circunstancias, cómo actuamos en ciertos momentos. ¿Somos musulmanes realmente? ¿Somos musulmanes? Inshallah lo somos. Inshallah no, estamos seguros que lo, que lo somos. Porque hay, hay, los, los sabios clásicos y desde los Salaf nos han enseñado que si, si eres musulmán debes tener la certeza de que eres musulmán. El yaqeen, la certeza, es uno de los shurut de la ilaha Allah. Debes estar seguro y decir, sí, soy musulmán o soy musulmana. Ama, en relación al siguiente nivel, sí, a la siguiente daraja, que es el imán, que es la fe, y decir, ana mu'min, yo soy un creyente, cuidado, decimos insha'allah. Acordaos, soy musulmán e insha'allah soy un creyente. Sí, ¿Por qué? Porque decir que tú eres un mu'min, que eres creyente, es una especie de ria, Es una especie de ria. Que es ostentación. Y lo dejamos, insha'Allah para, para el juicio de nuestro Señor. Menos todavía decir que yo soy muhsin, ¿sí? Porque los niveles de la religión son Islam, Iman y Hassan. Muslim, Mu'min, Muhsin. Mucho menos decir yo soy muhsin. Por lo tanto, somos musulmanes y, insha'Allah somos eh, mu'minin. insha'Allah, que, que Allah nos acepte entre los creyentes. Entonces decía esto porque el profeta Muhammad ali salam tenía mucho tacto. El profeta salam, cuando aconsejaba no simplemente soltaba una frase, una exhortación y se iba. Le daba a cada uno lo que realmente necesitaba, hablando en plata. Le daba a cada uno su medicina, sí. Y probablemente, probablemente repetía muchas veces una frase porque era lo que realmente necesitaban, sí. Por ejemplo, repetía mucho el comienzo de Jairukum", Jairukum. Y luego la segunda parte de la frase era diferente. Eso los sabios nos han dicho que cuando transmitía ese mensaje era porque su interlocutor, la persona eh, que le estaba escuchando, ese hombre o mujer que le estaba escuchando, que recibía esa exhortación, necesitaba ese consejo en particular. Y le decía, por ejemplo, man el wa por ejemplo. El mejor de vosotros es eh, el que aprenda el Corán y lo enseñe. El mejor de vosotros es el que contenga su ira. El mejor de vosotros es el que dé en caridad a los más necesitados. Eh, el mejor de vosotros es el que mejor trate a su, a su esposa. Y yo soy el que mejor trata a sus esposas de entre vosotros. ¿Sí? Entonces, a, cada un, a uno, ¿ese necesitaba ablandar su corazón porque lo tenía muy duro? y le decía da caridad el mejor de vosotros es el que da car caridad a lo mejor otro era una persona que tenía un temperamento muy duro y es algo condenable en nuestra religión para con su cónyuge y el profeta decía el mejor de vosotros es el que mejor trate a su esposa sí eran como indirectas y siempre el profeta alayhisalatu salam dedicaba tiempo a las personas siempre le daba su tiempo a cada uno y cuando le daba la mano le apretaba la mano a los hombres y le miraba a los ojos y cuando tenía que hablar con alguien y le llamaba nunca hacía así consideró eso el profeta AlayhisalatuSalam una gran falta de respeto siempre giraba todo su cuerpo y lo ponía en dirección a esa persona se inclinaba hacia él y le escuchaba le daba su tiempo le daba su hombro le daba su oído para escuchar qué era lo que realmente necesitaba así era el profeta Muhammad AlayhisalatuSalam era misericordioso con los niños jugaba con los niños hacía carreras con los niños le daba regalos a los niños visitaba a las personas enfermas, se preocupaba por su umma. Ese era el profeta Muhammad Ali salam Pero en lo que respecta al liderazgo y sobre todo en ese subcapítulo que estamos viendo, que es la cuestión de la educación y la, la organización dentro de su umma, fijaros en este hadiz, este hadith, Rawab Ahmed, Wattabarani, El al Iman. وصححه الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة uh, الحديث الصحيحة توم 1 باجنا 712 لو ترسميتيدو الإمام أحمد والإمام الطبراني والإمام البيحقي والشيخ الألباني دكلار الصحيح حديث سيقولك اسم معروف يكلو كنو muy bien النبي محمد صلى الله عليه وسلم se encontraba con sus compañeros, ¿sí? Y entonces se le acercó un joven, Un joven al profeta Muhammad alayhi tu salam Y le dijo Ya Rasulullah, oh mensajero de Allah Vengo a pedirte Permiso Que me concedas permiso Una rosa Para hacer algo Y entonces el profeta alayhi salatu salam Le dijo, ¿qué es lo que necesitas? ¿Qué permiso quieres? ¿Sabéis lo que le dijo? Le dijo, vengo a que me des permiso Para cometer zina Subhanallah, subhanallah es decir, vengo a, a pedirte permiso para que, para que me, me permitas mantener relaciones ilícitas. El profeta Muhammad salatu salam, responde. ¿Cómo responde? ¿De qué manera? ¿Qué palabras usa? ¿Cuál es su metodología? ¿Cuál es su comunicación no verbal? ¿Cuál es su carga emocional? ¿Cuál es su dialéctica? ¿Cuál es el tratamiento para la persona que va a recibir este consejo? Ha dicho, por favor concédeme el permiso de cometer zina, es decir, de mantener relaciones sexuales ilícitas fuera del matrimonio. Era un, era un joven. El profeta Muhammad salaam, se acercó a él, más de lo que estaba, y le dijo, ¿te gustaría que hicieran esto con tu madre? Subhanallah, le bloqueó, le dijo bloqueado. Dijo, dice el hadith, la wallah, wa la wallah. Dijo, no, por Allah, no me gustaría. Le dijo Nabi al Salam. Entonces, debes saber que a nadie le gusta que también hagan eso con su madre. ¿Sí? Hay personas y tampoco desean eso para con su madre. Le dijo: Te quiero preguntar también, ¿te gustaría que hicieran esto con tu hermana? La Dijo: No, por Allah. Y le dijo: Pues también hay personas que tienen hermanas que no le gustaría que hicieran esto con ellas. Y luego le dijo, ¿te gustaría que hicieran esto con tu hija si algún día tienes hija? Y le dijo, no, nunca. Dijo, hay personas que tienen hijas. Como diciéndole, si te doy permiso para hacer eso, ese haram, con una chica, puede ser la madre, o puede ser la hermana, o puede ser la hija de alguien. Y esto lo aborrecería. Y finalmente le preguntó por su tía materna, ¿te gustaría que hicieran esto con la hermana de tu madre? Dijo, no, no, nunca. Dijo, pues efectivamente. A nadie le gustaría que hicieran esto con su tía materna. Y luego que hizo el profeta a la no paró ahí. Es decir, le dio la respuesta y además le dio la cura, subhanallah. Tomó la mano el profeta suya a la la puso sobre el pecho del niño y dijo: Allahumma ghfir damba, wa tahhir qalba, wa hasin farja. Subhanallah. Oh Allah. Tres du'as. Oh Allah. Allahumma ghfir damba. Oh Allah. Perdona sus pecados. Y purifica su corazón. Allah perdona sus pecados. Allah purifica su corazón. Y protege sus partes privadas. Dice el hadith al final que este chico nunca jamás en su vida se inclinó a nada ilícito. No a la zina. Nunca jamás se inclinó a nada ilícito. Y la reflexión de este hadith, hermanos y hermanas, es. Que debemos entender este hadiz en el contexto en el que se produce. Vemos a un joven que tiene un deseo, que tiene una pasión. Sus pasiones le han le han controlado y necesita cometer ese pecado, ese grave pecado. Y va al profeta Muhammad, alayhi salatu salam, y era el amor que tenía. Tenía la esperanza de que si se lo pedía, lo podía cometer. A pesar de que era un grandísimo pecado, tenía ese remordimiento. El profeta Muhammad, y esto es lo que dicen los sabios, es el beneficio oculto que muchos no ven, es no solo la enseñanza y el fiqh que hay detrás de este hadith, porque tiene muchos beneficios, sino que el profeta Muhammad, puso en práctica, manifestó en su propia persona, lo que dice Allah en el Corán, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ y no te hemos enviado, oh Muhammad, sino como una misericordia para los mundos, para todos los mundos, personas y animales, adultos, jóvenes, hombres, mujeres, ancianos, niños, de todas las nacionalidades, todos los seres vivos. Eso es rahma. Y la pregunta que todo musulmán debería hacerse es, ¿cómo... Actuamos nosotros ante una situación parecida. El profeta Muhammad era el mejor ser humano del mundo, el amado de Allah subhanahu wa ta'ala, y tuvo una situación en la que alguien de su comunidad le pedía cometer un grave pecado. ¿Cómo le responderías tú a un hijo tuyo si te pide cometer otro tipo de pecado? Por ejemplo, papá. Vengo a pedirte que me, que, me, que me permitas robar. Necesito robar, necesito, necesito comparar algo y necesito robar. ¿Me das permiso para robar, papá? Mamá, eh, alguien ha hablado mal de mí y necesito que me des permiso para que luego no me castigues para meterme en Facebook, crear una cuenta falsa y poner un montón de, de fotos y audios que comprometerán a una persona, que le arruinarán la vida y que creará un una ansiedad tan grande en su corazón que deseará meterse bajo tierra, porque la odio y porque me ha hecho mucho daño. Mamá, ¿me das permiso? Es decir, ¿me das permiso para hacer ciberbullying, para hacer ese acoso eh, cibernético, lo cual está produciendo estragos en el mundo? ¿Cómo sería la respuesta de ese padre y esa madre? Una, una, un padre medianamente medianamente eh, eh, temeroso, una madre medianamente temerosa, ¿cuál sería la respuesta? Yo creo que como mínimo empezaría a gritar, pensaría en las consecuencias posteriores, pensaría en denuncias, pensaría en juicio, pensaría en costas de abogados, pensaría en posibles fallos judiciales, en la reputación familiar, en el que se dirá, eh, en, en, en el futuro de mi propio hijo, cómo le va a afectar en, eh, en su expediente policial, cómo le va a afectar en futuras oportunidades laborales. Pero el profeta Mohammed Ali al no pensó en nada de eso. Que esto es completamente legítimo, no digo que no sea importante, pero dio prioridad a curar su corazón. Lo primero que hizo el profeta Arís fue curar su corazón. Fue sentarlo y explicarle que eso que él deseaba, en realidad no lo deseaba para nadie. ¿Por qué lo deseas para ti? Entonces, este padre y esta madre, lo mejor sería sentar a su hijo y a su hija y explicarle que eso que quiere hacer es un gran prejuicio, tanto para ella, o él, como para todo el mundo. Y no que le va a afectar, porque sí le va a afectar, sino si le gustaría que le hicieran eso a él o a ella. En realidad todo esto se resume en una sola palabra, empatía, empatía. Y si os soy sinceros, y habiendo viajado, alhamdulillah, y habiendo conocido muchas comunidades islámicas en mi país, en España, he tenido la oportunidad de conocer comunidades islámicas en el país vecino, en Marruecos, porque Melilla, mi ciudad, está pegada a otro país que es Marruecos, he observado que la empatía apenas existe, que la empatía prácticamente brilla por su ausencia. El egoísmo ha ocupado todo, ha copado absolutamente todo, en la rahimallah, excepto sobre aquellos que Allah ha tenido misericordia. La empatía es, un, es una característica noble del ser humano. La empatía realmente es algo que todos deberíamos poner en práctica. Y cuando empatizas, es decir, cuando te pones el, en, en, en la posición de otra persona antes de hacer, o antes de decir, o antes de denunciar, o antes de... Evidentemente cualquier, eh, cualquier eh, opresión es eh, merecedora de denuncia, pero hablo de denuncias falsas, hablo de, 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 de injusticias. Cuando te pones en los... como se dice en inglés, to, to walk my in my shoe, significa... es eh, Caminar una milla en mis zapatos. Es decir, eh, ponerte en mi posición, en mi situación. Ponte en mi pellejo, como solemos decir en España. No sé si en Sudamérica también se utiliza esta expresión. Así que, ¿qué importante sería que nos pongamos en, la, en el pellejo de otros? Antes de hablar o antes de decir. Creedme que va a cambiar muchísimo nuestra perspectiva. Otro hadith que me gustaría eh, comentaros es que el profeta Alí dijo... Verdaderamente Allah ama a los jóvenes que no tienen inclinaciones hacia los pecados. Allah ama a los jóvenes que no tienen inclinaciones hacia los pecados. El profeta, a alababa a los jóvenes. Allah los motivaba. Los jóvenes fueron los que apoyaron al profeta Muhammad, alayhi salatu en el Islam desde el primer día. Los jóvenes, el shabab, ¿sí?, el profeta Ali sabía cómo utilizar y guiar a los jóvenes. No utilizar en el sentido de aprovecharse de ellos, sino en darles su máximo esplendor. En potenciar sus habilidades. Tenía el profeta mucho, eh, eh, mucho interés en los jóvenes que tenían mucho entusiasmo. ¿sí? Eh, en aquellos que tenían hikma, que tenían sabiduría. Y ahí entraba el profeta Ali para perfeccionar sus modales. Para perfeccionar y mejorar esas habilidades. Así que... Todos sabemos que hay cosas que solo aprendes eh, por experiencia, que solo aprendes con el tiempo. Y no, los, no lo vas a aprender nunca en los libros. Lo aprendes con experiencia, lo aprendes con el tiempo de personas experimentadas, de personas que han pasado por ese camino. ¿Sí? Entonces, eh, puede que con el tiempo tengas la experiencia, pero no el, el, eh, no el conocimiento. O puede que tengas el conocimiento, pero no la experiencia. ¿Sí? Eh, llegas tarde a tu casa. Tarde. A las 3 de la mañana. Enciendes la luz y ves a una persona ahí en el sofá, sentada, triste, haciendo dicker, esperándote. ¿Quién es esa persona? Bismillah. Esa persona es tu madre. Esa persona es tu madre. Tu madre tiene experiencia. Tu madre es aquella persona que ha pasado por eso. Tu madre sabe, tiene el conocimiento de lo que hay en la calle, de lo que existe en la noche, de cómo son las personas en el ambiente nocturno, toda esa experiencia tu madre, tu padre lo saben y además tienen ese conocimiento de que no es bueno para ti. Y además tienen rasma por ser tus madres. ¿Sí? Entonces tú sales, tú sales y subhanallah, ¿crees que todo es eh, bonito por la noche, tus amigos, tus colegas, te lo pasas bien, te diviertes, sales ahí, vas ahí, todo es jolgorio, pero la noche prácticamente, prácticamente no tiene nada bueno. Está llena de, de peligros, la noche está llena de, de cosas malas y tu madre lo sabe y quiere lo mejor para ti. Y hasta que no pongas un pie en casa, no va a estar tranquila, no va a respirar tranquila, no va a dejar de hacer dua. ¿Veis la experiencia? Por eso a mí, me encanta que hacer algo y lo hago siempre intento que mis amigos más cercanos lo hagan también y algunos de ellos eh, creo que me están viendo y siempre intento hacerlo es algo muy normalito pero me gusta hacerlo en base a la experiencia y es que siempre que me, me presentan a un señor mayor incluso a una señora mayor eh, que ha vivido mucho tiempo en el islam que es la religión que yo profeso y así es como adoro a mi señor. Siempre cuando estamos a punto de terminar la conversación o, o, o el motivo por el que hemos estado intercambiando unas palabras, me gusta preguntarles y, y in, iniciar mi petición eh, rogándoles. ¿sí? Decirles, te rogaría el Hajj o el Hajja, señor, señora, pedirte un favor. Y simplemente me gustaría pedirte, si eres tan amable, de aconsejarme en base a... Tu conocimiento en base a tu experiencia, en base a, a los derroteros por los que has pasado en la vida, me gustaría preguntarte qué consejo me puedes dar. ¿Qué nasija me puedes dar para ser mejor persona? ¿Sí? Para no tropezar con muchas piedras en el camino, para adorar mejor a mi Señor. ¿Qué consejo me puedes dar en base a tu experiencia en relación con el trato con el ser humano? ¿Sí? Y es un consejo que siempre intento pedir a las personas que son mayores que yo. Y voy a ir terminando, insha'Allah. El profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, um, en una ocasión estaba en la mezquita. Y creo que también este hadith lo mencionó, así como de pasada un poco, el profesor de antes de ayer. El profesor estaba en la mezquita. Y, y volvemos a lo mismo: a empatizar. Y volvemos al trato con las otras personas, con los ignorantes. Porque este niño que vino al profeta A.S. y le pidió permiso para, para cometer ese haram, era una persona ignorante. Y la ignorancia se cura con el conocimiento. Y si, y si además le das rahma, mejor que mejor. Y si además del conocimiento le das rahma y también le das la adl, es decir, justicia, eres justo. No os imagináis los resultados tan positivos que puede tener. ¿Sí? Este hadith que voy a mencionar está transmitido por el Imam Ahmad o el Imam At-Tirmidhi, es un hadith sahih y es un hadith conocido también. Y creo que no hay ningún hadith mejor que este, es incluso para mí creo que es más expresivo, y ya con esto termino, en relación a, a lo que se refiere a empatizar, a, a aconsejar de los mejores o de, las, de la mejor forma y con los mejores modales, eh, si me veis que subo aquí arriba y abajo es porque esta cámara, esta de aquí, es la cámara de, de Facebook, y esta cámara de aquí, vosotros sois los de YouTube. ¿sí? Por eso miro, intento miraros a vosotros e intento miraros a vosotros también. El profeta Muhammad la salatu me estaba en la mezquita. Y de repente entra un beduino. A la mezquita, a la mezquita del profeta Isaratu de Serán no era como son ahora. No tenían paredes y columnas, eran, eran, en la parte de arriba tenían hojas de palmeras y era tierra. El profeta Isaratu Serán cuando rezaba, rezaba sobre tierra, no había alfombras prácticamente. Y, y por eso muchas veces rezaban con zapatos, porque es una rezar con los zapatos. Siempre y cuando tus zapatos estén limpios, si vas a rezar en la calle, por ejemplo, y tus zapatos no tienen ninguna impureza, puedes rezar con los zapatos. Entonces, en eh, eh, la parte del patio no había, no había techo Y estaban sentados los sahaba con el profeta alayhissalatu salam Y de repente entró un árabe, un, un es decir, un beduino Una persona del desierto que había venido a conocer el islam O había venido a hacer comercio ahí a, a, la, a Medina Y entró en la mezquita, se fue una, a una esquina, por lo menos Se fue a una esquina y comenzó a orinar en la mezquita del profeta salam. los que hayáis hecho el Umrah y que hayáis ido a Medina veis la gran mezquita del profeta salam? pues ahí ¿sí? lo que era inicialmente que era muy pequeñita poco a poco a lo largo de los siglos se ha ido expandiendo pero ahí, en ese lugar tan sagrado en la mezquita del profeta Muhammad, salam, se fue a una esquina y empezó a orinar a orinar subhanallah. los sahaba cuando lo vieron cuando vieron eso encolerizaron algunos dice el hadiz que sacaron incluso la espada Subhanallah. no concebían que alguien orinara mancillara de alguna forma la sacralidad de ese lugar de culto de esa mezquita se levantaron y fueron a por él fueron a por él alá sabe más lo que habrían hecho Allah sabe más pero la intencionalidad es evidente y queda manifiesta en el hadiz y el profeta Muhammad alayhi Dijo, Daú, Daú, ¿qué significa dejadle? Dejadle. Es decir, dejadle que termine. Sentaos. No os acerquéis a él. No se os ocurra ser violentos con él. Sentaos, dau, dejadle que termine. Entonces, acabó. ¿Y quién se levantó y fue a él? El profeta alay salatu salam. Fijaros, le dijo, Laatuzrimo, Dau no cortéis su orina, es decir, no cortéis su micción, por así decirlo, no cortéis ese acto que está llevando a cabo. Dau, dejadle. Cuando terminó el profeta Alayhis Salam fue hacia él. Se acercó a él y le saludó. Y él vio que era el profeta Alayhis Salam y había visto que un grupo de Sahaba estaban dispuestos a hacer lo que os podéis imaginar. Y el profeta Alayhis Salam fue a él y le saludó. Salam alaikum esto que has hecho entendemos prácticamente le dijo entendemos que es una necesidad humana pero debes saber que este lugar es para adorar a la subhanahu wa taala en este lugar está prohibido hacer esto luego pidió que trajeran agua trajeron agua lo echó lo limpiaron y el hombre se quedó alucinado no se lo creía la forma en que este hombre un enviado de dios el, el hombre más poderoso de Medina en relación, a, o en relación con Allah subhanahu wa ta'ala y con las personas con las que vivía era el líder. No se imaginaba. Y él era una persona común. No le entraba en la cabeza que el profeta A.S. le hablara de esa manera. Se quedó asombrado. Y empezó a pensar: ¿por qué él, que es el líder, me habla de esta manera? Sin embargo, ellos que no son los líderes, no son los que mandan aquí, no son los más cercanos a Allah subhanahu wa ta'ala, lo son, pero el profeta, alayhi al-Tusalam lo es más. Se quedó asombrado. El profeta, alayhi al-Tusalam siempre le hablaba con una sonrisa. Y este hombre se sintió en la necesidad de hacer una du'a. Se inspiró. Se inspiró, se alegró e hizo una du'a. ¿Y que dijo? Allahumma alhamni وارحم محمد ولا ترحم معنا أحدا سبحان الله es الدعاء dua preciosa pero es una عليه الصلاة والسلام اللهم ارحمني وارحم محمد ولا ترحم معنا أحدا أو الله ، ten misericordia de mí y ten misericordia del profeta Muhammad عليه الصلاة والسلام pero no tengas misericordia de nadie más solo nosotros dos ya Allah. Bismillah. Fijaros qué Dua que hizo. Fijaros qué Dua que hizo. Y el Profeta Muhammad (ﷺ) le dijo: es decir, le, le dijo: Has comprimido, has limitado algo. Wasiya que es muy extenso. La Rahma de Allah, La Rahma de Allah es ilimitada, es muy extensa. No la limites a ti a mí nada más. Entonces volvió a repetir y dijo: Oh Allah, ten misericordia de mí, misericordia de Muhammad y misericordia de todo el mundo. Entonces, distinguidos hermanos, apreciadas hermanas, esa era la personalidad del Profeta de Por eso decidí ponerlo en la tercera condición que tiene que ver como el sentido en el que se educa a las personas, cómo se acomoda a los nuevos miembros. ¿Sí? este hombre era nuevo en la comunidad. ¿Eh? A los nuevos allegados, cómo los educaba, cómo los organizaba, subhanallah. A los sahaba les dio una, le una lección grandísima, que era cómo tratar a las personas. No ser violentos, no ser personas que se dejen llevar por sus emociones. Calmarse, analizar la situación, empatizar. ¿Quién es esa persona? Es un beduino. Nadie nunca le ha informado de que en esta mezquita no se puede orinar. Necesita esa información. No podemos juzgarle en base a algo que no conoce. Vamos a enseñarle, vamos a educarle. Si lo vuelve a hacer otro día ya es otra historia, pero no lo sabe. Él no necesita ver espadas y no necesita ver personas violentas. Necesita Rama, necesita conocimiento, necesita amor, necesita la verdad. Y los Sahaba aprendieron a no exaltarse de esa manera y a parar el carro un poco. Por eso los musulmanes, nosotros, Aplicamos una, una regla, una al-qaeda, que es no apresurarnos, no correr a la hora de emitir un juicio, parar el carro y darle una excusa a la persona sobre la que queremos emitir un juicio. No unas 70 excusas. El imam, el imam, el imam al-Bayhaqi, en su libro Shua'ba al-Iman, Shu ¿Sí? las ramas, las ramas de la fe. Explica una narración de uno de los salaf que se llamaba hamdum al-Qassar. Hamdoum al-Qassar. También lo menciona el, el imán Muhammad ibn Sirin, pero el primero que lo dijo fue este gran, este gran musulmán de los salaf. Y, y no es un hadith... Mucha gente piensa que es un hadith... pero no existe como hadiz. Esta frase no es un hadith... Y qué es? Es que dicen que el profeta Muhammad, alayhi salatu wa salam, dijo. Debes darle a tu hermano o a tu hermana 70 excusas antes de emitir un juicio, o antes de opinar, o antes de valorar una acción, o pensar, o sospechar. Dale 70 excusas. Si no puedes hacer esto, entonces debes saber que el problema viene de ti y no de él o de ella. Esto no es un hadith, pero los musulmanes lo aplicamos. Esto es un dicho, es un dicho de uno de los salaf. Por lo tanto, los, los sahaba aprendieron con esto a darle una excusa, por lo menos una. ¿Vale? A esta persona que estaba orinando dentro de la mezquita. Y nos tiene que valer a nosotros en el sentido en que cuando algo ocurra, cuando algo ocurra, antes de enfurecernos, antes de precipitarnos, inshallah, podemos eh, darle unas cuantas excusas. Puede que le haya pasado esto. Quedas con una persona, quedas con una persona para algo muy importante, muy importante para ti. Y esa persona forma parte del éxito que puedas tener en esa situación. Y quedas a las tres, y son las tres en punto y no aparece. No aparece. Termino con esta reflexión. Y ocurrió en la caravana, subhanallah. <laughs> subhanallah. Ocurrió en la caravana, en nuestra caravana, hace años. El, el caso anterior, una persona que quedas a las tres de la tarde y no viene, tres, tres y media, cuatro. La ilaha illallah. ¿Dónde está este mentiroso munafik que me ha engañado? No se puede confiar en nadie. Son todos unos mentirosos, no valen para nada. No existen los amigos. Tfu, que sí esto, que sí lo otro. Nunca más en la vida voy a hablarle. Espérate que lo pille. Cuando lo vea le voy a cantar las 40. No tiene vergüenza, no tiene palabra. Mentirosos. Bo, 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 bo. Y el pobre salió de su casa a las 3, a las 3 menos cuarto para llegar a menos 10. Pero en el... En el en el, en el camino tuvo un accidente, le atropelló un coche, iba con la moto, le atropelló un coche y el pobre estaba inconsciente, estaba en, la, eh, en el hospital eh, para entrar en la uvi porque había tenido un montón de, de traumatismos y este rajando de él y hablando de él que si no es un buen amigo, que si esto, que si lo otro y su hermano y su amigo, el pobre, estaba en el hospital sufriendo. ¿Veis? Fijaros lo que pasó en la caravana, esta, esta anécdota y termino con ella. Y esto es una anécdota que nos, que nos ilustró nuestro querido hermano y amigo Gemelito, Yamal ibn Hassan, nuestro hermano de Melilla. Habréis visto muchas charlas eh, eh, de Ramadán que hacía con Isham y con Gemelito. Le decimos Gemelito cariñosamente desde hace muchos años. Um, él está estudiando ahora mismo en la Universidad Islámica de Medina el programa de máster. Es el primer español en la historia de la Universidad de Medina que está en el programa de máster. Terminó su carrera y ahora está haciendo el máster. Los másteres en Medina son diferentes, son de cuatro años. En España, por ejemplo, yo estoy haciendo uno y es de un año. Yo hice otro anterior y era de un año, como máximo dos. Pero ahí son de cuatro años porque son investigaciones plenas. Subhanallah, estábamos en la caravana y habíamos quedado